You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kind of cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a whisper, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, cause you're my everything. Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta emisión de Curaciones Cervantes en Vivo de la comunidad de Cervantes. Bueno, hoy teníamos planeado tener a Nelly, pero Nelly está enferma, por desgracia. Entonces se nos une Dresden, que imagino que ya está en línea. Dresden, ¿estás ahí? Buenas noches, mejórate, Nelly. Sí, Nelly, mejórate. Hola, ¿cómo estás, Dresden? Buenas noches, Juanmi, ¿qué tal, figura? Aquí bien. Oye, mira, antes que nada, vamos a echarle un vistazo. Antes de hacer la curación, vamos a echarle un vistazo un momento a los precios del SBD y del Steam. Aquí primero tenemos al Steam. Estamos en 3.30 ya, ¿no? Sí, has visto, es curioso como la diferencia entre las distintas casas de cambio. ¿Te das cuenta en Tidex cómo están pagándolo a $4.23 ahora mismo? Contra, sí, mira para eso. Ah. Y en Poloniex a 2. En Poloniex a 3, bueno, el Steam aquí me sale en Poloniex a 3.32, pero sí que en Litecoin sí que lo tienen a 2.20. O sea, a 2.20, sí. Fíjate cómo cada uno... Disculpa, que me equivoqué porque estaba mirando el Steam Ethereum, que está en $2. Al final... Sí, es verdad.
Es para esto denota como muchas veces parece una tontería, pero de un exchange a otro se puede sacar beneficio, ¿sabes? El otro día pasaba igual con Ripple entre Poloniex y Kraken. Habían como unos, sin exagerarte, casi 10 céntimos de dólar de diferencia. O sea, era bastante. Wow, no, eso es mucho. Oye, ¿y el SBD, el Steam Dollar, cómo estará? ¿Puedes ponerlo ahí? ¿Cuánto está? 9.27. Bueno, a 9 dólares. Ha bajado un poco, pero está. Bueno, no, está bien. Sigue estando más de un dólar, así que es una ganancia para todos. Ya te digo, si no las hemos visto y no las hemos deseado con el SBD a un dólar raspado. Sí, imagínate. A lo que ha estado, y bueno, sigue estando más o menos bien. Como tú dices, todo lo que sea por encima del dólar, que es como se creó y como todos nos hicimos la concepción de él, todo lo que sea así, bienvenido. No, bienvenido. Sí, estas navidades se han estado buenas para todo el que ha estado en Steam, la verdad. Honestamente. Y merecidas. Sí, 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 la verdad. Oye, nada, ¿qué hacemos? ¿Pasamos ya a la curación? Claro, tío, tú mandas lo que tú digas. No, dale, dale, adelante, que usted es el invitado. Y es el que sabe, además. Pues mira, vamos a empezar hoy por... vamos a empezar curando por el tag Cervantes Curaciones, ¿vale? Que si no me equivoco es como lo especificaste en el artículo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el tag que se empezó a usar para esta curación. Así que nada, voy a ir echando un vistazo. Voy un poco a la aventura, ¿vale? O sea, dale, si no, si poco... esa es la idea de esto, un poco estar aquí viendo, mirando y revisando. Y que disculpen los que quizás no veamos, pero es que tampoco hay muchos votos. Tenemos 10 votos para repartir hoy. Y bueno, estaremos eligiendo, tratando de elegir lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Sabemos que todos están buenos, pero bueno. Yeah. Bueno, yo no soy muy artista, normalmente no suelo... A ver, hago un poco un variadito de todo, pero... Voy a ver este del perrete que me ha hecho gracia la carita del... ¿no? Ok. Ah, mira, sí, pero el dibujo está bien bonito. Es un dibujo hecho a lápiz, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que el efecto está bastante conseguido. Oye, no. Muy bueno el claroscuro, sí. La verdad es que sí. Y la verdad que ha conseguido que la carita del perrito da como tristeza, ¿no? Es como que te llega ahí. Le da un realismo interesante. Pasa al último, este es el último, este. No, está muy bien logrado, la verdad. Yo creo que sí se... Mira... Que rápido encontramos uno que creo que se merece una curación. No, vamos a darle ahí un 15% ahí. Y la primera curación. Mucha felicidad a Julián Sorrel por ser el primero que se cura este día. Sí, además también debo decir que bueno, yo que llevo ya mucha guerra en esto de las curaciones. Tengo vistos a muchísimos usuarios y soy bastante imparcial, ¿vale? Lo único que sí que doy cierta, porque claro, a lo largo de curaciones y curaciones, pues quieras que no, con artistas buenos que tenemos, escritores buenos que tenemos, cantantes, fotógrafos, etcétera, es inevitable repetir el voto en más de un usuario, inevitable porque así lo merecen, porque tienen artículos muy buenos. Pero sí es verdad que si veo a gente nueva y veo a gente nueva y a gente con talento, intento priorizar también un poco a dar esa
esa remuneración de, vamos, no vamos a decir de bienvenida porque tampoco es así, no la estoy regalando pues, simplemente por una bienvenida, pero sí que a lo mejor gente que no ha recibido tantas recompensas como otros usuarios más antiguos, con talento también, que ya tienen a sus espaldas bastante recompensa, ¿no? No, sí, pero eso es normal y aparte... uno tiene que pensar también que la comunidad va creciendo y el pool se debe repartir a más gente, así que... Eso es el punto, exactamente. Vale, pues vamos a ver qué más hay por aquí abajo. Mira, a ver ahí. Esa sección fotográfica, líneas del tiempo. Un momento a mirar. Vamos a ver qué tal. No sé, me tiene algo que me gusta de pronto, la forma en que combina la fotografía con la historia de las líneas del tiempo y cómo de pronto cuando uno nace primero hay un remolino, pero las líneas de la vida terminan yendo en líneas rectas. A ver, el tema es que está interesante, sin embargo, a ver, me gusta cómo lo introduce, cómo lo explica y la fotografía también está cosida, es un tipo así de foto, bueno, tú sabes... Sí, eso es macro fotografía, es macro. Es macro, ¿no? Vale. Sí. Pero hay un detalle que no me gusta y es el de... Pues que aquí abajo no veo yo... Normalmente pues los fotógrafos pues, suelen especificar que nunca está de más, ¿sabes? Incluso muchas veces yo que no soy fotógrafo también en fotos así muy normalitas de andar por casa pues especifico que las fotos son de mi autoría. Y especifico el tipo de cámara, el tipo de resolución, bueno, estas cosas, ¿no? Que soléis hacer los fotógrafos. Aquí no veo ese detalle. Y entonces, aparte de que le faltan unas cuantas tildes, aquí, sí, allá, ya me fijé. Entonces, sí, porque puede ser que la foto no sea de ella, ¿tú crees? Me queda la duda, ¿sabes? Me queda la duda y la falta de especificación por su parte, que a ver, obviamente. Nadie, o sea, se sí. Supone que si no fueran suyas pondría la fuente, pero como estamos y yo al menos soy bastante, me gusta hacer bastante hincapié en el tema de ser claro y especificar todo bien y cuanto más información y más detalle tengamos al respecto mejor, más nos facilita la curación, pues eso por ejemplo es un claro ejemplo de cómo por un par de detalles tontos en verdad, porque el post en sí está bien y lo vale, pero no voy a darle el voto. Ya, no, Jocelyn, para la próxima, por favor, especifiquen. Y para todo, si las fotos deberían especificar, si son de ustedes, las fotos son de mi autoría, si quieren incluso con qué cámara lo hicieron y todas esas especificaciones que se pueden dar en la foto, la velocidad, obturación, diafragma, etcétera, lente. Pero especifiquen porque hay muchos problemas con fotografía robada y cosas así, plagio y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Desgraciadamente no se puede dar un voto. Pero ya lo saben, aseguren tener esas cosas bien claras, por favor. Mira, este curiosamente me acabo de encontrar con el amigo Pedroy, que es un nuevo usuario. Bueno, lo comenté en la antigua curación live de hace un par de semanas. Comenté que tuvimos un pequeño percance, entre comillas, con Pedroy y con su hermano. Y bueno, esto pasó ya hace casi, bueno, unas semanas, casi un mes hablo. Y me hizo gracia porque bueno, utilizó el nombre Cervantes y tal, digamos,
apropiándoselo un poco para como que le estábamos apoyando y tal en el proyecto y eso, en su proyecto personal. Y entonces le puse un pequeño castigo, vamos a decir, entre comillas. Y bueno, vamos a ver el artículo. Yo creo que el tiempo de castigo, entre comillas, ya acabó. Ha acabado. Así que vamos a ver qué tal. No, él solía hacer... tiene un proyecto de música y la verdad es que los artículos que tienen están bien. Y para iniciados, por ejemplo, en el piano como este... fíjate, tienen aquí, bueno, te explican lo que es el todas las notas, sí, una octava. No sé, y incluso yo te voy a ser honesto, yo no conocía que existía esto y a mí me interesa un poco eso, porque a mí me gusta tocar, pero soy empírico, no tengo esa base. Ajá. De acordes y cosas y no sé qué, entonces, mira, súper interesante. Además está muy bien porque veo que el chico sabe lo que dice, porque yo estoy dando música, bueno, a nivel básico, pero bueno, una de las cosas básicas, por ejemplo, aquí podría ponerte acordes y decir, bueno, pues uno piensa que acordes es todo lo que sea más de una nota, pero en verdad la definición no es así, ¿vale? Aquí lo especifica bien, porque acordes son a partir de tres notas juntas. Si son dos notas juntas solo, se le llama intervalo, aunque sea un intervalo a la misma vez, ¿sabes? Aunque sean dos notas tocadas a la misma vez, es intervalo. Acordes a partir de tres, y aquí entonces está bien especificado. Así que, bueno, pues vamos a ver la guía. Esta era la guía. Ah, no, pero no, está bien. A mí me parece también que está bien. Está, uf, y aparte el trabajo con las imágenes. Sí, el F5... Sí, vamos a dárselo y ahora comentaré también al respecto otra cosa. Dale. Yo pensé que habías dicho que querías comentar en el post y te iba a decir, ah, dale, sí, qué bueno. No, lo que quería comentar al respecto es que me hizo gracia. Mira, vamos a ver, vamos a echar un vistazo al momento al perfil de Pedro ahí. Bueno, como vemos, a ver, ha compartido bastantes cosas de Jessica Suárez, Pedroy, bueno, tiene casi todo en blanco. Me hace gracia, y no es por criticar ni mucho menos, pero recuerdo que hablando con Pedroy en aquel momento, cuando le pegué un pequeño tirón de orejas explicándole el porqué y diciéndole cómo debía... introducirse en la comunidad, pues saltaron gente de otros proyectos, los cuales, bueno, creo que no hace falta que mencionen, ¿no, Juanmi? Ya más o menos nos imaginamos. Me imagino, me imagino. De qué proyectos son, ¿no? Que ahora, bueno, últimamente ponen en sus mensajes de bienvenida 20 especies de proyectos distintos, que luego me hace gracia, se tiran los 20, te ponen los 20 proyectos suyos de curación distintos, etcétera. A este chico le dijeron, no hagas caso a Cervantes o no hagas caso a Drende, vamos a apoyarte nosotros, ta, 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 vente con nosotros, qué bien pinta tu proyecto de music class y de tus acordes, esto de piano y tal. Y como puedes ver... Ah, eso está en cero todo. No le han hecho ni caso, o sea, no le han hecho ni caso, no le han votado. O sea, le han dado, ¿qué? 10 céntimos, 20 céntimos, o sea... No, eso no es nada. O sea que mucho dicen, mucha listita de 20 proyectos distintos y que si engranaje, que si tuerquita y que si no sé qué, que se llaman ahora, no sé. Yo realmente, no, te lo voy a ser honesto, yo ni le hago caso a eso, ya. Pues macho, pero bueno, Pedro, y si nos estás oyendo, aquí tienes algo tangible, ¿eh? Oye, Pedro, felicidades y muy bueno tu post, en serio, y voy a echarle un vistazo a tu curso. Es decir, yo te voy a seguir a partir de ahora. $17 para Pedro. Nada de 20 centimillos de estos que dicen que apoyan y luego no nada. A ver. Oye, gracias, Pedro, por usar el tag Cervantes Curaciones también. Y a todos ustedes que han escrito ahí.
incluso a los que no se pueden votar o no se van a, no, no se van a poder votar al final. Muchas gracias por usar ese tag. Vale, nos habíamos quedado más o menos por aquí. Vamos a seguir viendo a ver también gente, como decía, gente nueva y gente que, bueno, que tenga más o menos también cierta calidad del artículo. ¿Qué es eso? ¿Hay una canción? ¿Había alguien tocando arriba? ¿Un post de música? A ver, vamos a echarle un vistazo a ver. Sí, algo diferente. No es que vea mucha música en español. Bueno, no sé, que sea Aida o algo así, pero... Espera, pero sí. Déjame bajar la música de fondo, pararla, ¿no? Ah, no lo oigo. Hola, hola. No lo oigo. No, no se oye porque creo que tienes que activar tu audio, Dresden. ¿Cómo es? Tu audio, sí, exacto, ese. Esto de aquí. No, pero ya estaba puesto ya el. Ah, este. Ah, vale, sí. Bueno, espérate. A ver si ahora se oye. Yo que... Para estas cosas soy muy malo. No importa. En parte por la... ¿Se oye ahora? Así mismo, sí. Y también en parte por el muy bonito recibimiento que siento que he tenido dentro de este proyecto. ¿Se cayó? La comunidad de Steemit o la comunidad hispanohablante. Me estaba poniendo desde el principio. La comunidad de Cervantes. Me gustaría darles, desearles una muy, muy feliz Navidad, que hayan pasado las fiestas con sus... seres queridos, que hayan pasado las fiestas de una manera muy, muy grata. Quise desearles un regalo, en parte por la festividad y también en parte por el muy bonito recibimiento que siento que he tenido dentro de este proyecto. Realmente es algo que me alegra muchísimo. Y bueno, les traigo una canción, les traigo un mashup que compuse yo a partir de dos canciones latinas conocidas. Una se llama Ilegal, de Cultura Profética, y la otra es Regala Tu Mejor Presente, de... Vamos a ver qué tal suena. Espero que lo disfruten. Vamos a disfrutarlo. Debe ser ilegal, más si cuando miras solo inspiras a pecar. Esa sorpresa peculiar de jugar a tentar al mar es un don de que me recuerda mucho su voz a alguien famoso, pero no sé ahora mismo decir quién. Adelántalo un poquito si quieres. Hostia. Registro grave ahí, muy bien. Sí, sí. Es difícil, los registros graves son difíciles, ¿eh? Y más así entonados. Tus manos calientan piel de no rozarla. Y las mías van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga las delicias en expedición. No hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Eras de luz la habitación con tus brillos de neón y yo. Oye, este tío tiene arte, ¿eh? Sí, tiene algo que me llama la atención. Él tiene una cosa, tiene algo ahí que y aparte es joven. Es muy joven y además, pero es que además, fíjate,
has visto los distintos registros que tiene de voz, más aparte, bueno, el chico toca al menos un instrumento que estemos viendo, que es la guitarra, y aparte, cómo, bueno, las letras, cómo las ha enlazado, ¿vale? Porque dice que es una fusión entre dos Sí, una, canciones. entre dos canciones, pero aparte, la Sí. forma de cantar que con la guitarra que deja un vacío que tiene que llenar con la voz, modulando la voz, lo Sí. hace bien. Es decir, de pronto yo dije, vos, está complicado, pero no, cuando empezó a cantar es como. Pues me ha gustado, vamos a darle también Dale, un oye, voto. felicidades. ¿Cómo se llama él? ¿Qué usuario es? Yohel con. Voy a comentarle también aquí con Cervantes. Comentario, buenas noches, Joeco. Ya mientras tú lo vas escribiendo, ya lo leo, o, bueno, lo lees tú al final mejor, así es. Y voy a poner la música de nuevo. No, pero muy bien. La verdad es que hemos encontrado buenas cosas rápido. ¿Ah? Bueno, pues ahí le dejo un comentario. Vamos a Perfecto. ver. Vamos a ver el siguiente agraciado del Don de Cervantes. Sí, ahí estamos. Vale, nos habíamos quedado por aquí más o menos. Hay un concurso de microrrelatos de ciencia ficción. No sabía. ¿Eso es una imagen copiada o eso es una? No entiendo. Sí, es refleja la fuente imagen. Ahí es una imagen de Ah, no es algo escrito entonces. Bueno, sirviendo, ya he visto por ahí una falta, pero bueno, tampoco es. El salvador para mí se nos presentaba siendo el único castro humano en estas circunstancias. Todo lo que vivimos en función sería inédito. Cápsula sin tilde, oscuridad absoluta y vacío sin tilde, era todo lo que logramos divisar ante tal penumbra sin patrón reconocible. Nuestra linterna, ahí falta un punto y coma. Nuestra linterna fueron de poca ayuda, nos desplazamos con los propios de nuestros trajes. Recién varios kilómetros desde la cápsula, falta tilde hasta que un punto se cierne sobre nosotros. Alguna clase de agujero de gusano causó pérdida de conciencia momentánea. Punto y coma. Como que Cuando. no tiene punto en ningún lado, aunque No, sea. le falta. Se nota que es un escritor bastante novel, que bueno, no deja de. Vamos a ver si lo mismo el contenido. Pero bueno, se nota que le faltan algunas escrituras más. Sí, un poco de experiencia me parece, sí. Las que viene el universo, tal, tal, en nuestro juego aquí está manifestado, el umbral no engulló. En mí mismo le falta también tilde, encontraba la deriva en esta dimensión. Nah, no me gusta, no me gusta, además tiene bastantes faltas.
No, sí. Sí, está un poco complicado y está un poco demasiado enredado al final. ¿Cómo envejecer con unas sonrisas? Yo no envejezco, yo me pongo más joven. ¡Qué suerte! Oye, la foto esa que tenías en el Hangout ese con el pelo a lo bajo, tío, eso es para creer, ¿eh? Ah, sí, es que antes sí tenía, cuando tenía pelo, me lo dejaba largo y se me quedaba así, me quedaba afro. Y... Eso me ayudó mucho aquí en Berlín, por cierto. ¿Sí? No me digas. ¿En qué aspecto te ayudó? En el aspecto, era raro a la gente ver a alguien así aquí y... No sé, la gente como que le llamaban la atención y te hablaban. Y esa cosa de que los alemanes no hablaban, para mí nunca existió, la gente me hablaba normal. Y cuando se enteraban que era cubano ya era otra cosa, ¿no? También. Mira, oye, mira, salen ustedes. Casualidad de la vida. Y eso es cosa, ¿eh? Aquí es que, escúchame, ya salimos hasta, vamos, hasta en las noticias, ya, hasta en el pan. Te ponen una lenteja y en la lenteja del chorizo, el chorizo pone Gargón, Cervantes y Don Quijote. No, oye, es de agradecer, la verdad es que es increíble, te lo digo porque yo que busco en la red y en la plataforma de Steam a diario, es de verdad increíble la de veces que nos mencionan, ¿eh? Y nunca te cansas, ¿verdad? Nunca te cansas de verlo, la verdad, porque joder, te alienta, ¿no? A continuar y a seguir. Y... No, por supuesto, eso empuja a seguir adelante. Mira, fíjate, aquí pone como punto para tener una vejez feliz en mantener las amistades, ¿no? Fortalecerlas. Como por ejemplo, bueno, tener personas en quien puedas confiar, personas cercanas en las cuales se pueda convertir en momentos importantes, mantener paz, amor y felicidad. Amigos de la infancia, por ejemplo, yo en mi vejez, dice, amigos de la infancia en las cuales puedan recordar anécdotas, por ejemplo, yo en mi vejez pueda compartir con grandes amigos que he logrado obtener en el mundo de Steam, sobre todo en el proyecto Cervantes, recordar los grandes ejemplos que tuve al iniciar en este mundo de las criptomonedas, como Dresden, Tincho, Gargón, entre otros que son importantes en mi vida. Ya son ejemplos ustedes de las criptomonedas y las cosas, vaya. Bueno, la verdad que son, gracias. Gracias por tus palabras. En nombre de todo el equipo Cervantes. No, eso dice mucho, la verdad, el trabajo de toda la gente del equipo, que es bien ha sido bien importante en la comunidad. Eso que tú decías al principio cuando nos encontramos el post del muchacho este de José. Sí. Eso, muy importante. Y Raki, bueno, acaba de ganar su juego. Como el tema va sobre, hoy va sobre los tags, habíamos pensado, bueno, estoy comentando ahora en directo, ¿vale? Esto no es lo que estábamos en principio pensado, pero vamos a hacer al final los 10 artículos de cubriendo el tag, ¿vale? Porque había hablado con Juanmi de hacer 5 y 5, pero bueno, al final, ¿vale? Para apoyar más al tag de Cervantes Curaciones, Cervantes Curación, vamos a hacer los 10 al final con este tag, ¿vale? Y así todos los que nos seguís, pues que me imagino que también estaréis con ganas de que a ver si os toca el clic del ratón este que estoy moviendo aquí y se posa sobre vuestro culo, pues que tengáis más posibilidades, ¿vale? En vez de 5, pues voy a votar los 10, ¿vale? No, perfecto. Oye, muchas gracias. Porque ese es un tag como que... yo creo que ese es el primer tag que yo he creado, la verdad, en Steam. Yo nunca he hecho ningún tag nuevo así. Y me alegra, por segunda vez voy a decirlo, muchas gracias a todos los que usaron ese tag, de verdad. Espero que sean más. Y espero poder dar más votos. Voy a hablar con Manu. Manu, Pablo. Un poquito más de votos. 5 votos más. Vale, vamos a seguir por ahí andando, abajo, vamos. A ver qué más hay. Dale. Mira, anda. Más gente por aquí felicitando a Cervantes en las Navidades. A ver qué nos dice Legolas.
Bueno, parece ser que tenía el perro malito con tarchectomía, que ahora veremos lo que es, ¿vale? Estoy echándole un vistazo. Sí, no, 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 sí, está interesante. Eliminar al artículo y leyendo el contenido, ahora iremos a los detalles. Por ahora yo no he visto falta de ortografía, cosas así. Que las haya visto, a lo mejor me he saltado, pero no he visto ninguna. Este artículo va en agradecimiento a Cervantes, votos otorgados al poder de presentación de Legolas. Y Legolas y él agradecen a Steamit. Cervantes ya. Vale. Ah, parece que lo operaron de algo de los dientes, ¿no? Sí, vamos a ver qué es eso de la tartrectomía. Lo había puesto ahí en un enlace directo él. Vamos a ver qué es. Ah, porque tiene tractectomía URL, quítale la URL al final, a la palabra. Sí, vale. Masa mineralizada hacia los dientes para lograr una pieza dental con ultrasonidos. Vale, lo que viene siendo una limpieza dental que le ha echado su Ajá. físico con los SBDs Que ganó ese Oye, juego de presentación. pues está muy bien. Oye, pues No, por mira. supuesto. Pues le voy a dar otro voto para Y que habrá compre pagado, le habrá pasta. pagado a dentista directamente en el CBD, porque el dentista parece que está en Steamit también. Ah, sí. Ah, verdad, que tiene ahí puesto un enlace, ¿no? Sí, tiene puesto un enlace, no sé si será a la página o será a... Ah, no, es a la página web de... Bueno. Coño, debería decirle al doctor que se abriera una página de Steam. Voy a dar otro voto al chaval para que le compre también pasta de dientes y al médico. Para que no les hagas. Pasta de dientes. Yo creo que va a poder comprar más que pasta de dientes. Sí, seguramente sí. Sobre todo, no No. pone dónde era, creo, ¿no? Pero seguramente parece de América Latina, Parece ¿no? América Latina, incluso siendo Europa, como está costando el SBD ahora, le puedes comprar más que pasta de dientes. La verdad es que sí, tío. Es que ahora mismo, tú Es imagínate, increíble. de un artículo al 15% más o menos son unos $18. Que luego eso se divide en que te pagan en 9 SP y 9 SBDs. 9 SBDs, ahora al cambio, son unos €60 más o menos. Sí, por ahí 70, yo diría. Vaya. Es una pasta, en verdad, ¿eh? Es que es dinero, y es increíble. Ahora mismo es dinero, hasta para Europa es dinero. Así que para Latinoamérica es mucho más. Midiendo que, claro, está la diferencia esa de niveles de vida, ¿no? De los gastos y todas las cosas. Pero es dinero ahora en cualquier lado. Boleto seguro al infierno, ¿qué te parece? Esas cosas me llaman la atención siempre, no sé por qué. Vamos a echarle un vistazo a ver. Tammy Maith, Ah, boca. 50. Vale, si se refiere al tema del embarazo, parece ser. Sí, parece. María, mujer, ¿verdad? Tiene, ya ha visto, cuatro tildes. Sí. Terrible, lejos de nuestra situación, Coba. no me hacéis nada. No, el relato está largo, parece. Pero tiene problemas de ortografía y El tema es concordancia y cosas. que estoy echando, sí, le estoy echando mis datos así por encima. Vale, porque bueno, he leído hasta la mitad más o menos, sí que lo he leído a todo el tema
Esto sí lo he leído. Qué lástima, porque sigue teniendo faltas. Sí. Está bien porque, por ejemplo, tiene faltas que no debería tener y, sin embargo, luego pone guiones de diálogo, lo cual está bien. Sí, claro, incluso se para cuando habla, dice él, ¿no? Por ejemplo, nada todavía, déjame hablar con mis padres, dice él. Y está separado por un guión como se debe. Eso está bien, pero luego tiene, por ejemplo, mira, o sea, los él de pronombres, sí, sin tilde, de todo. Eso es, tiene un montón. Por ejemplo, y con minúscula al inicio de las oraciones, y comas que faltan, que ya he visto varias. Es una lástima, digo, es una lástima porque escribió mucho, mira, quizás vale, por eso. Voy a echarle un vistazo al tema de, en este artículo, el tema de plagio, y si veo que cumple con las normas y veo que es original, le daré un voto al mínimo que estamos dando hoy y le pondré que debe hacer un comentario mucho más hincapié en tema de ortografía. Sí, 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 porque es una lástima, mira, para eso es tremendo. Bueno, si no es un plagio, es mucho trabajo, es bastante. Busco una parte que no tenga nombre. Bueno, aparentemente he cogido cuatro párrafos así aleatorios. Normalmente cuando hay plagio, cogiendo eso, cuatro párrafos ya suele salir. Si es algo, ¿no? Entonces es original. Sí, voy a ponerle eso. Voy a darle un voto. Incluso voy a darle un voto con menos de... Estábamos estipulando un porcentaje mínimo y máximo para él, pero lo voy a dar por debajo del mínimo, porque, bueno, un pequeño incentivo para que mejore, porque aquí, bueno, también lo que tratamos con Cervantes es que, y a lo que nos dedicamos también es a promover la cultura, a incentivarla y a enseñar, ¿vale? Entonces, no se trata de...
de castigar a nadie, ¿no? Pero claro, hay que ser consciente de que el trabajo que tú no estás haciendo o estás dejando de hacer, bien sea o bien por desconocimiento o el peor caso que sería por desgana, hay gente que tiene artículos buenos y matizados. Entonces, es un poco esa especie de rivalidad que hay en esta red, ¿no? Cuanto mejor escribas y cuanto menos faltas y mejores detalles y más información tengas y tal, cuanto más azúcar le pongas, más dulce más está. Claro, no, y me imagino que ella seguro quería postearlo, ¿no? Pero sí, va a tener que revisar bien antes de postear las cosas, porque, y como decía antes, una lástima, porque la verdad es que escribió mucho, la historia es bien larga. Bueno, ahí va el comentario. Imagino que a partir de ahora ya lo tendrá más en cuenta, ¿no? Ya lo sabes, Tamimais, revisa. Y ya lo saben todos también, revisen bien antes de publicar algo. Revisen la ortografía, revisen las comas, los puntos, la concordancia, los verbos, si están en singular o en plural, si está hablando en pasado, en presente o en futuro. Todas esas cosas son importantes. Y no es que sea necesario, pero bueno, es parte del español, ¿no? Del idioma. Comentario es: su historia es una historia con sentimiento. Ello denota que en cuanto a contenido le ha puesto ganas, o bien que le ha embargado la inspiración. Sin embargo, ahí está Andrés escribiendo. En cuanto al tema ortográfico, debe usted remarcar mucho más el uso de las tildes sobre las palabras que así deban llevarlas. Sí, eso, tiene que reforzar. Asimismo, el uso correcto de mayúsculas y minúsculas cuando toque. Muy importante, que tenía muchos els con minúsculas al principio, no entiendo, de las oraciones. Su uso de guiones de diálogo sí me ha gustado. Eso es verdad. Le hemos otorgado un voto simbólico, esperando que en su siguiente artículo parte de estas faltas ortográficas a las que hacemos mención. Se han solventado. Y gracias y felices fiestas. Ahí tienes también más tu comentario. Y tu pequeño voto, simbólico, que no puede ser simbólico, no deja de ser un voto. Sí, que a fin de cuentas, ¿sabes? Son $13. No, por eso. Vale, bueno, vamos a seguir hacia abajo, a ver qué más había por aquí. Mira, esta fotografía, mira, Regulo Gómez, retratos. Mira, esta temática también es muy tuya, Juanmi. El tema
de la foto. De fotografía pro. A ver, ponlo ahí. De noche, eso es. Uf. Y tiene un 50, ese mismo lente tenía yo, un 50-1.8. Son lentes muy luminosos para la noche, así se ven súper bonitos. Está bueno. A ver la segunda imagen, por favor. Claro. Esa me gusta mucho más porque tiene la cerca por delante. Voy a echarle un vistazo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a echarle un vistazo a su perfil, a ver qué tiene. Porque seguramente tenga más artículos de fotografía. A ver qué tal. A ver, dale. Mira, pon el del manicomio un momento, a ver qué es el de explorando mi ciudad, manicomio abandonado. Sí. Eso de lugares abandonados, esas fotos siempre son muy interesantes. Y tienen que estar bien hechas, si no es complicado hacerlas. Ahí está, es complicado. Y aquí usa otro objetivo, ¿no? Parece ser. Sí, y es uno menos luminoso, por eso te digo, es complicado hacerla porque necesita un objetivo luminoso. Generalmente esos lugares no tienen luz. O necesitas un trípode para tener el diafragma abierto más tiempo. Sí, necesitas tiempo de obturación más largo. Sí. Sí. Y por eso le quedan las fotos así tan oscuras y un poco como movida. Si te fijas. Porque la cámara no. El lente que usa la cámara no es la cámara, es el lente. ¿Qué te parecen las fotos? ¿Bien? Me gustaban más las otras. La otra de. Aunque esta última foto está bonita, pero. Pero la otra, la del post anterior, me gusta más. ¿La chica? Sí. La segunda foto es de retrato a María. No, la de arriba. ¿Cuál es? Ah, esa es otra. Aquí tiene también más fotos, por ejemplo. Mira, estas también están chulas. A ver. Dice que coincidió con ella en un concierto. Y bueno, pues se ve que se hicieron amiguitos. Pasó el tiempo, se volvieron a ver. Se tomaron un par de cafés. Y esta foto es casi parece de anuncio, ¿no? De televisión o algo sí, así. Sí, como... sí. Y la muchacha es bonita también. Bueno, pues, mira, has visto tres artículos. ¿Cuál te parece entonces? El que tú me digas es el que... Yo... Te delego el voto. ¿Cuál de los? No, yo se lo seguiría dando a la primera. La primera es que pon el primer artículo, el que está con el tag. Esa segunda foto que tiene, la segunda, la de abajo. Esa que tiene la cerca en primer plano ahí, fuera de foco, y va entrando en foco con la mano y está detrás en foco con la luz. Esa foto es muy bonita, a mí me gusta mucho. Y es difícil de conseguir, ¿no? Ahí también, porque es de noche y claro, tiene la suerte de usar ese lente tan bueno, porque ese lente es muy bueno y ya no le queda. Pues vamos a darle el voto entonces. Sí, oye, felicidades, Regulo. Y muy bien que adquiriste el lente ese. Úsalo. Si vas de nuevo, lo que pasa es que es un 50 y es más. Yo sé que es un poco más difícil de conseguir planos más amplios, ¿no? Pero si vuelves a la casa, al lugar abandonado, al hospital abandonado, lleva ese lente y tira fotos con ese lente. Que me lo vas a agradecer toda la vida. Hay buen consejo de nuestro querido Juanmi, Regulo Gómez. No, es que ese es muy buen lente para hacer retratos, pero si tú te pones en una posición buena, tienes que ponerte más para atrás de lo que normalmente te pondría,
pero puedes tirar también fotos a lugares más amplios. Y como es tan luminoso, ese lugar viejo va a quedar súper bonito. Las líneas de ese lente. Es que es un lente bien hecho. Yo es que ya te digo, ¿no? De fotografía no entiendo mucho la gente. No, de ese lente hay tres. Hay el 1.8, el 1.4, el 1.2. Y el 1.8 es como el hermano chiquito. Pero a pesar de ser el hermano chiquito, es muy bueno. Es más barato, el hermano mayor vale como 1000 euros. Oye, mira, ¿has visto? Hostia, 1000 euros. Sí, sí. Joder. Coño, qué foto que... ¿Qué pasa? ¿Aquí le entra calor a la chica? Es como, mira, esto, otro de fotografía es como muy psicodélica la foto, ¿no? Sí, no, son como fotos trabajadas con los filtros estos raros. Margarita Bokusu. Vale, creo haberla visto. Bueno, en verdad te digo que me conozco a media comunidad a base de haber pasado por cientos y cientos de perfiles. Ya, disculpa, baja un momento a ver una cosa, esa foto, esta. No. ¿Esta? No, la otra. La de arriba. La de arriba. ¿Esta? Esta, la amarilla y azul esa, a ver la parte. Coño, parece como si lo hubiera tirado a un televisor o algo así. Tiene unas líneas más raras. Los efectos son rarísimos. Está original, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí. Yo creo que voy a darle un voto. Sí. Tiene una cosa que llama la atención, así raro, que no sé. Realmente nunca lo había visto antes, una cosa como esa. Quizá debe ser eso. Si quieres irle de mi parte, que es muy original. Lo estás diciendo. Sense of humor when I'm feeling low down, and when I come to her when the sun goes down, it takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like it's me. Sí, realmente el tratamiento fotográfico que le da es bastante original. Muy bien, pues ahí ha quedado. Ay, cuidado, se te puso una V o algo así. Sí, es que sabes lo que pasa, que tengo la V del Push to Talk y... Ah, ok, ya. No había salido del comment aún. Bueno, Margarita, felicidades, ¿verdad? Son bien llamativas las fotos, la verdad. El trabajo que le hiciste, porque realmente me imagino que las fotos las tomó normales. Después le hice un trabajo de postproducción. ¿Cuántos votos llevamos ya? Llevamos 8 votos, Juan. Ah, ya. Claro. Vale, nos hemos quedado por aquí más o menos. Vamos a seguir viendo qué más hay por ahí interesante. Si quieres puedes ver poesía o cosas así. Lo que te... Que yo sé que a ti te gusta eso. Bueno, a mí me gusta también, pero yo sé que tú te especializas a veces en esas cosas. Sí, venga, vamos a echar un vistazo al... Sí,
Bueno, aspectos técnicos, a ver, para empezar, no sabemos si la foto es suya o no. Eso es. Y luego, a ver, yo no siempre soy al fondo de mí mismo, le faltan tildes, acaba sin punto, empieza así, empieza con mayúsculas sin tener punto y final anterior. Coma y después mayúscula. Vuelta mayúscula, sin punto, vuelta mayúscula. Sin estructura. Sí, no tiene una. Nada. No tiene nada. La verdad. No es que sea malo, pero. Puede haber versos libres buenos, ¿sabes? Pero. No me gusta. Para empezar, tiene demasiados fallos ortográficos. Luego, el tema de la fotografía. Y aparte. No le veo gran cosa. Es que. No me acaba. Sí, bueno, no termina de cerrarla. Yo lo estoy leyendo ahora y algunas frases son como pero como no cierra todo. Así es. Bueno, aquí tenemos al señor Cavilación. Toda una eminencia ya. Vamos a echar un vistazo. Sí, aquí podemos flipar un rato, como se ponga en plan retórica, podemos flipar un rato con. Es muy buen escritor. Suele hacer artículos bastante filosóficos, etcétera. Y siempre utiliza bastante riqueza en el vocabulario. De hecho, bueno, no es la primera vez que me toca sacar el diccionario y buscar, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Sí, sí. Bueno, aquí todos siempre tenemos mucho por ver y mucho por aprender. Ah, no, seguro. Y yo el primero. Y siempre, bueno, da gusto que haya gente que bueno, sabiendo de que tú pues tengas cierto nivel o hayas visto muchas palabras o utilices unas más, otras, pero que haya siempre gente que te pueda sorprender. Y él normalmente... Bueno, yo te puedo decir ahora mismo que lo de la mirada lenitiva nunca lo había oído. Además es que siempre tiene mucho mucho mensaje, ya te digo, es como siempre algo bastante, son temas bastante profundos, digamos, muchas veces mezcla lo abstracto con lo real y forma ahí una amalgama que acaba definiendo un concepto concreto, que es difícil de definir, pero que él lo consigue. En este caso, bueno, voy a centrarme en el texto en este caso en concreto porque... A ver. El holocausto judío no fue una vicisitud. El gulag soviético no fue una vicisitud. Bien profundo. El uso de las comillas angulares me gusta. No, sí, pero digo, el tema es bien... Sí, no, siempre. Los temas... Este chico tiene bastante... No, lo está jugando. Tiene bastante arte. Creo que lo voy a empezar a seguir también. Sí, no, es bueno. Este chico es bueno. Y ya te digo, yo... he leído mucho de él y... Aparte de que, bueno, sus textos siempre son originales, son suyos propios, pues ya le digo que se nota que tiene un gran uso de vocabulario. Y del idioma, por cierto. Tonight, we
There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. Aquí no está bien, por ejemplo, aquí, bueno, veo algo que no es correcto y es, en este caso en concreto, aquí, donde señalo con el puntero, detrás de dos puntos no se empieza con mayúscula a no ser que cambies de renglón o a no ser que después de los dos puntos lo que estés citando sea una cita textual de alguien. Es una pasada. Sí, no, la verdad es que el tipo escribe mucho. Y es bien complejo de entender. Tienes que tener una pequeña base. Sí, no, es grande para entender lo que le estás escribiendo. Con cavilación tienes que. Aparte de, bueno, que tienes que tener, como tú dices, cierta base también para entender. Pero siempre hay alguna que otra palabra que te cuela por ahí que dices, hostia, espérate, ¿esto qué quiere decir? No, pero sí, hay que tener una pequeña base, si no, no lo entiendes. Fíjate cómo acaba, el mal es predicador y el bien peregrino, demasiado peregrino. Sí. Pues bueno, hoy le voy a dar el... Imagina este final, la que se arrastra contra la entidad que nos alejó del saguán del Edén, contra aquello... Rúbrica de nuestra mortalidad es conferirle a la razón un lugar más allá del bien y el mal, más exactamente un espacio llamado superdisidencia. Me gusta. Es muy bueno. 25, felicidades, cavilación. Sí, voy a darle lo... Ese es el máximo que se puede dar, ¿no? Que nos hemos estipulado para hoy, ¿vale? Porque, ya. Bueno. Ya, pues no repartir. Es el máximo que se puede dar, pero bueno, llevamos muchos votos. No, hay que repartir, ¿sabes? Hay que repartir. Entonces, hoy es finalización de día también, ya se han hecho muchas curaciones y tal. Entonces, pues eso, por temática de VP y tal, pues hoy estamos fijando más o menos en este momento para esta noche máximo 25%, que son... más o menos unos 35 dólares. Está bien, una cosa que ves está bien y eso siempre. Aparte, oye, mucha felicidad, cavilación, y tienes otro seguidor más. Hoy tengo, cuando termine aquí, voy a tener que seguir como a 4 o 5 más. A ver si me acuerdo los nombres. Vale, ese era nuestro noveno. De las cosas que más me gusta de esto de las curaciones en vivo es encontrar toda esta cantidad de cosas interesantes que normalmente uno no ve. Vamos a ver este de Space Witch con un 40 que habla sobre un libro de Dan Brown. Bueno, a ver, ahora buscaremos. Pero eso es que él lo escribió o que él está basado. No, parece que habla de es un pequeño resumen de, porque Robert Langdon es el principal protagonista de la saga de Dan Brown. Entonces aquí habla como de su acompañante Robert Langdon.
Vamos a... Ahora buscaremos en Google. Porque si es una... Si es un resumen del libro, pues... No lo voy a... El librero catalizamos en una base compleja. La verdad es que no le veo mucho sentido al post este. Parece que es como un pequeño resumen de... Sí, pero igual, el resumen está capítulo, un poco raro. Un capítulo. A ver, no sé, vamos a buscar en Google, a ver. Pues está un poco raro, porque lo que dice al final son como detalles de cosas que no tienen coherencia. Yo creo que ahí está el resumen. A ver. Esta frase que tengo aquí marcada es justo la frase que he metido en el buscador de Google. Pero pues, mira a ver otra frase, yo creo que él lo copió ahí, me parece. Sí, justamente esta frase es esa. Ahora tiene, seguramente tenga más, y si tiene una tendrá más seguro. Porque ahí lo que hay es un resumen del libro, exactamente. Vengo ahora, voy a buscar agua. Un momento. Claro, tío. Vale, aquí tenemos la... Tenemos también otra referencia a Malak. Captura a Langdon y hiere la mente a Catherine Sol. Sí, Malak destruye la batalla de Salamón y bueno, más o menos viene siendo un resumen, así que vamos a ir a otro artículo. A ver si viene nuestro locutor. Ya estoy de regreso. Ah, mira, estás por aquí, ya. Genial. Vale, sí, era un resumen de... Era un resumen, ¿no? Sí, salteado, como... No sé con qué fin. Así, raro, sí. Porque era como que dentro del mismo resumen de Wikipedia iba salteando párrafos de Wikipedia a él. No sé si es que así... Él, no sé, si era su manera de intentar que no pareciera plagio o no sé bien. Eso está un poco raro, ¿no? Sí. Eso creo yo también. Vamos a ver qué más hay por aquí. Comiendo tabaquitos. Vamos a ver a ver qué dice mi amigo Romulex. Bueno, el amigo Romulex es un decir, ¿vale? Que nadie piense que aquí tenemos confabulación con nadie, que... No, para nada. A todos los que hemos visto hasta ahora es la primera vez que los veo, así que... Pues yo alguna vez, Romulex, sí que he visto alguna vez algún artículo de él, es un doctor, creo que es venezolano. Y tío, es que estás hablando ahora mismo con alguien que se ha jalado, pues que...
417 usuarios venezolanos distintos. ¿Sabes? O sea, le he otorgado el voto en 6 meses a 417 venezolanos usuarios distintos. Y aunque no lo creas, me acuerdo de muchos de ellos. No, si yo te creo que cuando tú los ves y seguramente pasas por muchos, repites mucho durante varias semanas, ya hay un momento que lo recuerdas. Sí, ya te digo, yo intento no repetir aún así, pero hablando sobre el tema venezolano, no deja de impactarme. Supone un 60% de. Han supuesto un 60% del voto, ¿eh? Imagínate, para que luego vean. Como, no sé, otros proyectos como dedicados solo a venezolanos, lo que harán, pero bueno, nosotros que básicamente, aunque la mayoría somos españoles, aunque vivamos en otro lado, aunque también hay de otras nacionalidades, pero aunque la mayoría seamos españoles, siendo españoles, ya pueden ver perfectamente que somos totalmente imparciales y que, contrario de lo que pudieran pensar o al contrario como puedan hacer otros proyectos que solo votan a la gente de los suyos, nosotros votamos a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Y la nacionalidad, o sea, la mayoría de los proyectos que hay por ahí son proyectos nacionales. Claro, pues Cervantes es universal y Don Quijote también así lo ha demostrado en uno de sus artículos, que votó Don Quijote en 6 meses 25 nacionalidades distintas. 25 nacionalidades distintas, se dice pronto. No, eso es bastante, ¿eh? No está mal escrito. Viene siendo hojas de parra con arroz blanco. Con arroz blanco adentro, ¿no? Sí, aquí le pone hojas de uva, pero en verdad, bueno, son hojas de parra. Rellenas de arroz blanco, carne molida. Le llaman tabaquitos árabes. En verdad, luego la hoja de parra, aquí no lo indica, creo, pero la hoja de parra suele venir ya preparada, digamos, en una especie de salmuera. Viene como con agua y vinagre. Entonces está reblandecida, tiene un sabor avinagradito como el de los pepinillos. Sí, no, es más rico. No es... Sí. Eso se usa mucho en la comida japonesa, ¿no? Y mira, sí, por ejemplo, la comida japonesa. Y árabe. Aquí, por ejemplo, nos dice el fenómeno, nos dice que luego se van a tomarse un whisky escocés, ¿eh? Para sí, sí. Siempre ayuda. Aquí le falta una tilde. Bueno, pues vamos a echar un vistazo un momento a su perfil personal. Y porque yo al menos hace tiempo que no le voto. Si veo que lleva un tiempo sin votársele y tal, pues le daremos un voto navideño. Yeah. No, y está bien escrito, me parece a mí. Bueno, vemos que hace 3 días tiene un voto de Cervantes también. Vamos a pasar a otro artículo de otra persona. Vamos a buscar a alguien que tenga menos voto. Aquí, como veis, pues todo se tiene en cuenta, ¿vale? Intentamos tener en cuenta lo máximo posible. Sé que algunos pensarán, bueno, pero es que mi artículo es de calidad, mi artículo... Ya, pero aquí la verdad es que mucha gente que también, bueno, pues tiene su derecho y su opción a, bueno, pues es que aunque no tenga tanta calidad su artículo, pero bueno, pues nos comparte. Disculpa, Dresden, en un momentico, en los comentarios están diciendo que actualicen la página. Pues yo creo que es que la gente está escribiendo ahora y quiere que uno actualice la página para, no entiendo.
Sí, yo les entiendo, para que salgan sus artículos. Los posts nuevos. Nos queda un solo artículo y ¿sabes lo que pasa? Que si actualizo la página, sale de Cervantes y me tocaría volver a meter la clave y estar en directo con mi pantalla. Es algo que no. Ya, sí, no. ¿Entiendes, no? Sí, ya por cuestiones de seguridad no se puede. Efectivamente. Bueno, disculpen señores, pero no se puede por cuestiones de la clave y esas cosas que es la cuenta. Mira, vamos a ver a Marula. Bueno, pues como comentaba antes, que es lo que digo, hay gente que tiene artículos de calidad, pero que bueno, cada vez son más en la plataforma, todos tienen derecho a que, bueno, aunque no sean tan buenos sus artículos como los de otros, pero bueno, a fin de cuentas también es red social y bueno, que alguien nos cuente pues su viaje a, por ejemplo, aquí al Parque de la Ciudadela, por ejemplo, o los pasteles ricos que hace, etcétera, pues bueno, también es motivo de darle un voto, ¿por qué no? Bueno, es mi opinión personal, ¿vale? Y ya digo, cada uno tiene su criterio, cada curador. Yo en este caso, magnífica estructura, llena de arte, le falta una tilde, luego empieza con mayúscula. No, es que también artículos así pues también hacen falta, ¿sabes? También son entretenidos y es que no te va a decir el animal. Mira, como le faltan unas cuantas tildes, lo que voy a hacer, y como solo queda un solo voto, vamos a partir ese voto, el mínimo, en dos. Vamos a hacer otro voto extra entonces. Vamos a hacer dos votos de 7%. Ya, que son vale. 13 unidades. ¿Vale? Marula, recuerda las tildes. Mira, Marula está... Dresden, Marula está viendo y está comentando en el chat de Twitch. ¿Qué nos dice? ¿Está contenta o no? Sí. Las tildes me mataron. Y se empezó a reír. Ya sé para la próxima. Y bueno, ya sabes. ¿No? Pero felicidades. Felicidades. 13 dolarcitos tampoco vienen nada mal, ¿eh? No. Felicidades. Y ojalá y se pudieran darle a todos, señores, de verdad. Yo que sería ideal, pero. Ojalá y fuéramos Dios. Multiplicar panes y peces, pero no, votos no se pueden multiplicar, por desgracia. Mira aquí, Juanmi, este artículo que tengo en pantalla de Marisol Hidalgo, una chica que viene nueva. Sí, 42%, 42% de reputación nada más, ¿no? Parece ser que viene haciendo un peluche desde cero y te enseña cómo... Y tiene hasta las marcas. Ajá. Dime, Juanmi, perdona. Baja, no, que tenía las marcas que tú puedes recortar en molde. Mi abuela y mi bisabuela eran costureras, entonces yo reconozco eso al momento. Los moldes para costurar. Fíjate cómo ha hecho las manitas, ¿te das cuenta cómo ha hecho los dedos de las manitas? Ajá, sí, y apretando los hilos. Qué bueno. Pues ves, estas son cosas, como decía arroba peje algo, uno de los garbanites máximos, jefazos supremos, que dijo, no sé, me imagino que todos habréis visto, en gran medida la comunidad habréis visto el gran vídeo que se curró el comandante Guartrapone, arroba Guartrapa. Y ajá, el primero en salir era Pablo. Y como bien decía Pablo, pues a ex youtubers, a deportistas, a escritores, pintores, amas de casa, ¿vale? Aquí tenemos un claro ejemplo como, bueno, no sabemos si lo mismo la chica también se dedica a otras cosas,
pero bueno, que puede ser una actividad de ama de casa, una ama de casa con mucho arte. No, pero aparte es una actividad instructiva que está enseñando cosas, sí, cómo hacerlo. Sí. Pues se va a llevar el voto. Le voy a votar al 20%. Bueno, felicidades, Marisol Hidalgo. Te has llevado el último voto de esta noche. Muchas felicidades. Muy bonito el osito. ¿Cómo vamos, se a darle al, vamos a darle al 13, ¿vale? Que sería un 20% total, 7% de anterior. Como íbamos a partir dos votos en uno, vamos a hacer 7 y 13, ¿vale? Sería un 20% en total. Bueno, pues un total de 11 artículos en hora y 20 minutos, aprox, ¿no? Más o menos, Juanmi. Sí, por ahí, a ver. Sí, estamos en una hora y 21. Está bien. Aquí tenemos... Vamos a hacer un repaso de los artículos. Sí, por ahí, ¿no? Mira, tenemos a Cavilación con su escrito, $37. Regulo Gómez con la foto que tanto nos ha gustado, $30. Tenemos a Joelcón, el chico de la canción. El de la música, sí. Eso es $22. Tenemos a Margarita Bokusu con las fotos estas psicodélicas a $20. El chico que ha dibujado en la cara. El de la perrita. 22,49, Pedro y de Musiclass, 20. Tenemos a Marula con 12. A Tami Mad con 13. Que para todas las faltas que tenía ortográficas no está nada mal, $13. Fever Ball del perrito, $21. Sí. Rakison, $21. Tenemos también, pasa que bueno, aún no se ha actualizado Marisol, vamos a introducirnos dentro del post para que se cargue. Está, ¿no? Y ahí tenemos a Marisol con unos, va a llegar a unos $19 aprox va a llegar. Bueno, y eso sería. Eso serían los 11 artículos de hoy, Juanmi. Ah, no, pues está muy bien, la verdad. ¿Te parece? No, es que hemos. Yo creo que la curación. Yo creo que es satisfactoria, ¿no? Ha sido equilibrada, ha habido calidad en distintos aspectos, tanto en el tema de la escritura, con cavilación, por ejemplo, el tema musical, el tema fotográfico. Tema de dibujo, tema de clase de piano, fotografía tipo blog fotográfico, a manualidades. O sea, las manualidades, como, exacto. Un poco todos los palos. No, está súper bueno, ha estado súper bueno, la verdad. Y a ver, por los comentarios, bueno, y la gente, hay algunos de los votados están súper emocionados todavía por aquí. Algunos. Estoy viendo los comentarios en el Twitch, en el canal de Twitch, es súper gracioso verlo. Dale saludos de mi parte, dile que Dresden les saluda. Ajá, ahí voy. Oye, pues nada, entonces, terminamos ya la curación en vivo. Oye, muchas gracias por todo, Dresden, por acompañarme esta noche. Por asumir el riesgo de acompañarme esta noche en mi primera curación. Contigo todo va sobre ruedas siempre, hombre. Es muy grato para mí tenerte cerca. Y nada, este respecto de tenernos cerca. A ver si alguna de estas veces que bajes de Alemania a Málaga nos vemos. Eso va a pasar pronto, Más pronto lo que te imaginas. Claro, tío, pues a ver si nos vemos por allí toda la crew, tío. Eso va a ser loco. Eso va a ser de película. Oye, pues nada.
A todos los que nos están escuchando y nos están viendo por el Twitch, el canal de Twitch de Cervantes, muchas gracias. No olviden seguir a Cervantes, a la cuenta de Twitch de Cervantes. Y nos estamos viendo en la próxima curación en vivo. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Buenas noches.